Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fototeca de Veracruz. En esta ocasión les mostraremos cómo ejecutamos la limpieza de las piezas fotográficas que llegan a este recinto. En este caso tenemos una pieza que vamos a ejecutar la limpieza, pero para eso es muy importante dictaminar primero las condiciones en las que recibimos esto. Aquí notamos dobladuras, craqueladuras de la emulsión y en este caso también pues material adherido que yo pienso que son basura, polvo, que se adhirió durante el trayecto a este lugar. Es una fotografía de la esquina del malecón, al fondo vemos San Juan de Ulúa y tiene la firma en este lugar de Varela, que es un fotógrafo veracruzano. Iniciamos, una vez que ya revisamos la pieza en sí, iniciamos haciendo la limpieza con una goma libre de látex y van a ver ahorita la cantidad de suciedad que sale de esta pieza. Siempre es muy importante que sostenga uno la fotografía y siempre sea hacia afuera la limpieza con la goma. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la goma así, es muy probable que suceda esto y terminemos dañando la pieza. Una vez que ya hacemos esto, sacudimos e iniciamos la limpieza de reverso. Como pueden notar, las virutas de la goma se llevan la basura que está adherida al papel. Eso es lo que no queríamos que quedara. Otra cosa muy importante también a dictaminar en una pieza, no solamente son las craqueladuras, roturas, sino el contenido que a veces tenemos en la parte posterior, que en este caso es un lápiz azul, tinta azul, perdón. Es muy importante también dictaminar no solamente la parte donde tenemos la imagen, sino la parte posterior. En este caso tenemos una dedicatoria, está escrita con tinta azul y pues trataremos de limpiarla con goma sin alterar el contenido. Para esto pues bordeamos nada más las piezas, buscamos no tocar la parte de la tinta, quitándole la mayor cantidad de adiciones o polvo que se adhiera al papel. Algunas cosas ya no se le quitan, siendo más minucioso al terminar esta limpieza mecánica. Si tenemos todavía duda de que pueda quedar más limpia, podemos proceder a la limpieza química. Para esto usamos básicamente alcohol isopropílico diluido en agua destilada. Este alcohol lo dividimos en 70% agua, 30% alcohol. Con esto vamos a hacer una limpieza y también nos vamos a apoyar en estos paños libres de pelusa. Puede ser algodón también o gasa, pero bueno, nosotros usamos esto para mayor comodidad. Apenas humedecido el paño, igual procedemos a limpieza de abajo hacia arriba. Suavemente, no se trata de usarlo como estropajo, sino solamente quitar lo poco que haya adherido encima. Podrán ver en este caso que quitamos una buena cantidad de polvo, mugre, en ocasiones grasa. La gente tiene sus fotografías
sin cristal y es cuando se contaminan más. Por la parte posterior ya no vamos a usar este método de alcohol y agua porque podemos dañar la tinta. Hay que esperar que se oríe, que se seque, porque uno de los principales enemigos de la fotografía es la humedad, el agua. Tenemos otra pieza también, que esta es muy significativa, es una imagen 11x14, papel fibra, de la entrada de Independencia aquí en Veracruz. Este edificio ya no existe, en la actualidad está el edificio de la escolar, y este aquí tampoco existe, que era el hospicio, después pasaron al hospicio para acá. Y ahora está el edificio de la Lotería Nacional, donde está una conocida tienda de telas. Este también procedemos a la limpieza, o en este caso yo ya hice la limpieza previa de este, y podemos usar la limpieza química. ¿Qué usamos para limpieza química? Si no tiene ningún adhesivo, ningún adherente que tengamos que quitarle, pues vamos a usar un producto comercial que se llama PEC 12. Es un producto especializado. Tiene la ventaja de que es antifúngico, o sea, nos previene del crecimiento de colonias de hongo y viene en un pequeño spray. Igual, hacemos la limpieza hacia afuera. Hay que tener cuidado porque es un producto que se evapora muy fácilmente, pero nos previene del crecimiento de colonias de hongos. Posteriormente a esto, en todo caso, digo, cada vez que sea así, y la limpieza, cada vez que se ejecute una limpieza, hay que esperar que se oree perfectamente bien la pieza, ya sea con agua o con este producto químico, porque no queremos llegar a contaminar el demás material que hay en el archivo. Ya tenemos estas dos piezas limpias. Lo que sigue es crearle una guarda, ponerle un número de continuidad o de inventario, dependiendo de a qué colección pertenezcan, y guardarlas ya en bóveda. Aquí nosotros tenemos este tipo de deposiciones o de adherencias, pero no los puedo quitar con agua, no los puedo quitar con PEC 12, pues ya es una pieza que ya está dañada, y en este caso yo lo que preferiría es escanearla y conservar el archivo digital, porque puede presentar también un riesgo. Bueno, hay que dictaminar si es colonia de hongos o qué, pero puede presentar un riesgo el meterle la bóveda en estas condiciones. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes, los esperamos en el próximo video y esperemos que chequen nuestras redes sociales.